Mi nombre es Ergotamos. Debido a que trabajo desde casa, he perdido total contacto con la realidad, con mi familia y amigos reales. Prácticamente, estoy solo en este mundo y la verdad, poco me importa. Aunque suelo tener graves recaídas. Con el tiempo, siento que me he adaptado al trabajo desde casa y no cambiaré absolutamente nada en mi vida. O eso es lo que intento engañarme. Todo iba normal hasta que sucedió aquel acontecimiento extraño. Era un día cualquiera. Había terminado todos mis quehaceres. Así que decidí empezar a retomar la serie que había dejado. De repente, un sonido extraño llamó mi atención. Este provenía de mis monitores especiales. Al revisar con detalle, me di cuenta que alguien estaba enviando un mensaje desde el espacio. Este decía que la Tierra iba a ser destruida en los próximos días, tal como se había acordado hace millones de años. Al leer todo el mensaje y revisar el lugar de procedencia, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Al parecer, alguien vendría a acabar con la vida del planeta. Meditando por varias horas, llegué a la conclusión de que tal vez fui el único en todo el mundo en descifrar el mensaje. No es por alardear en un momento de crisis, pero poseía una gran habilidad con la tecnología. La fecha de destrucción caía un sábado de este mes. Hasta ese día, prácticamente, era el único en todo el mundo que podía salvar la Tierra. Si es que no avisé a nadie más, fue debido a mi poca interacción con el mundo real. Además de que si alertaban las autoridades de aquella amenaza mundial, tal vez mi habilidad con la tecnología haría de mí un esclavo del sistema para siempre. Así que mi misión era salvar el mundo, sí o sí. Sinceramente, estaba seguro que lo lograría. Mientras pasaban los días, preparaba todo lo necesario para evitar la destrucción del planeta. La hilarante noticia que salía en la televisión de que dos gordos habían formado un grupo llamado los Vengadores Vírgenes me ayudaba a sentirme menos miserable con mi existencia y mi destino. Al llegar el sábado, subí a mi azotea con mis armas puestas. Y con bastante seguridad, me dirigí hacia mi destino. Mientras ascendía los cielos, recordé cómo un día inventé una máquina para comunicarme con una wife. Fue algo vergonzoso, pero totalmente placentero. Nunca pensé que el aislamiento de la sociedad iba a producir que me vuelva un adicto al anime. ¿Qué es esto? ¿Hay alguien ahí? Mi nombre es Ergo. Pertenezco a la Tierra. Descifré tu mensaje y no permitiré que destruyas mi planeta. ¡Un terrícola! ¡Está hablando al gran UFO! ¿Desde cuándo tienen la tecnología adecuada para esto? Lo siento, pero acabo de hackear toda tu nave. Ahora mismo explotará. ¿Qué? Eso estuvo cerca. De seguro algún país ha detectado esta explosión. Pero antes de irme, debo cerciorarme que ya no existe ningún peligro. ¡Maldito terrícola! Tú fuiste quien destruyó mi hermosa nave. ¡Ahora voy a acabar contigo! Hace millones de años, se acordó en destruir la Tierra este día. Y nada debe evitarlo. Has dañado un poco el sistema, maldito alienígena. Vas a presenciar la furia de este fracasado antisocial. He perdido a mis amigos reales. Mi familia me desprecia. Y ahora,
tú. Sé que no tienes la culpa de lo que te estoy diciendo, pero igual vas a pagar. ¡Espera! ¡No puedes hacer esto! No sé cómo has logrado capturarme, pero si no destruyo la Tierra, alguien más vendrá y lo hará por mí. ¡Déjame ir! ¡Tengo muchas cosas que hacer después! ¡No puedo creer esto! ¡Cállate, bicho extraño! ¡Es hora de enseñarte mi maldita cueva! ¡Desde ahora serás mi mascota! Así es como Ergo Tamus salvó la Tierra sin que nadie se enterara. Esta es la historia del amigo del amigo del amigo, del amigo del vecino del novio del juzgando, de la fujocha esposa de un primo lejano. La veracidad de este suceso es incierta, pero se puede afirmar algo. Ese día iba a ser el último de la Tierra. El fin del mundo fue prolongado otra vez.